Lo primero que ustedes se encuentran al momento de entrar aquí. A nuestra derecha, los pabellones acondicionados. Una canoa. Está esto aquí, esta área muy utilizada por fotógrafos. Esta es la área de zonas secas. Lo que podemos apreciar aquí desde fuera, miren el sinnúmero de especies que podemos. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Y para los que aún no me conocen, yo soy Lucas Nicolás. En el día de hoy les tengo una nueva aventura. Me he trasladado al Jardín Botánico Dr. Rafael Moscoso, donde le estaré mostrando las cosas que ustedes pueden hacer al momento de visitar el Jardín Botánico. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! Amigos, ya cedimos a lo que es el Jardín Botánico. Esta es la entrada donde ustedes pagan su boleta. La misma tiene un costo de 100 pesos si es adulto y 50 pesos para los que son niños. Lo primero que ustedes se encuentran al momento de entrar aquí, como ustedes pueden ver, esa fuente, la cual vamos a acercarnos para que ustedes la puedan ver. Esta fuentecita que ustedes pueden venir aquí, tirarse su fotografía. Miren aquí, miren la fuente, miren qué hermosa está. Está esto aquí, miren lo bello que se ve esa fuente. Para que ustedes vean, está todo totalmente limpio, organizado. En esto, aquí este parquecito, que ustedes pueden venir aquí. Aquí vienen muchas personas a lo que es realizar, lo que es deportes. Porque ya ustedes pueden realizar dos tipos de visitas. Una visita guiada, que ya ustedes toman el tren. Y otra visita que ustedes pueden hacerla ustedes mismos, ustedes caminando a pie, caminando por las diferentes calles que tiene el jardín. Miren, aquí tenemos un busto al doctor José Jesús Jiménez, médico botánico. Mírenlo aquí, entonces miren aquí esa, la paloma, cómo la podemos ver aquí, lo hermoso que está aquí. Miren lo bello que está esta área del jardín. Miren qué bello se ve esto aquí, miren lo hermoso. Aquí podemos ver que tenemos un sinnúmero de aves que están aquí, que habitan aquí en esta hábitat. Pero ustedes pueden ver lo hermoso y lindo que tenemos, que está el jardín botánico. Miren esta fuentecita aquí. Miren lo bello que está eso aquí. Miren qué hermoso está. Vamos a seguir caminando. Ahora vamos a mostrarles lo que es el reloj floral. Amigos, ahora estamos caminando hacia el reloj floral. Ya ustedes lo pueden ver, un reloj grande, hermoso. Ustedes pueden venir aquí a hacerse sus tomas fotográficas. Miren qué bello se ve el reloj, mírenlo ahí. Miren qué hermoso está este aquí. Miren qué bello. Miren aquí. Esa tarde que tenemos aquí, de cuando dice la fecha de la inauguración. El reloj fue construido por el italiano Giovanni Abramo. Tiene un diámetro de 20 metros y 3.5 metros de altura. La longitud de las agujas son de 7 y 5 metros. Miren que dice que se le hizo una restauración en el 2019. Miren qué bello está eso ahí. Miren qué hermoso. Miren, para que ustedes vean que está en funcionamiento. No sé si logran apreciar que se está moviendo las agujas. Vamos a seguir caminando. Miren lo bello que está esto aquí. Hacia allá queda lo que es el museo, que vamos a visitarlo después que hagamos el recorrido en el tren. Amigos, ahora nos estamos dirigiendo a lo que es la estación del tren para abordarlo, para hacer nuestro recorrido. Pero me he encontrado con esa fuente antes, aquí cerca de la estación. Miren esos peces, cómo están ahí, lo hermoso que se ve eso. Miren esos peces. Miren qué bello está eso. Miren, miren. Qué hermoso. Miren eso ahí. Miren el tren aquí, ahora vamos a abordarlo para hacer el recorrido. Volvemos en un momento. Amigos, ya voltamos a lo que es el tren. Ahora estamos a la espera de la salida para comenzar el recorrido. Ustedes pueden ver, miren, tenemos un gran flujo de personas hoy, que es un día domingo. Ya ustedes saben, les recomiendo que vengan y visiten lo que es el Jardín Botánico. Vamos a esperar el recorrido. Vamos a comenzar el recorrido, mi gente. Vamos corriendo ya. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Cody, and I'll be your guide in the street.
Welcome to the Botanic National Garden, Dr. Rafael Maria Moscoso. At the right, the pavilion for activities like wedding, baptizing, and others. A nuestra derecha, los pabellones acondicionados de eventos y conferencias. Aquí podemos realizar bodas, bautismos, entre otras actividades sociales. At the left, producen estancias con Dr. Eric Leonard Edman, the Dr. Ignaz Ullman. Both very important botanical of the pavilion. A nuestra derecha, el banco de semillas creado para la preservación de las especies. Y de este mismo lado se encuentra el jardín de las mariposas. Pueden observar su metamorfosis tras un recorrido a pies de un aporte de 25 pesos. Nos encontramos entrando en el área de las palmas. Contamos con aproximadamente 100 tipos de estas, de las cuales aproximadamente un 30% son endémicas. La más alta y delgada que pueden observar es la palma Juanito. Su hoja es el símbolo de nuestro Jardín Botánico Nacional. Tapadas a nuestra derecha, la palma cola de pez proveniente de Malasia. A nuestra derecha, la más alta y gruesa es la palma real. Su fruto sirve de alimento para cerdos y también es el refugio de nuestra ave nacional, la ciguapa palmera. A nuestra izquierda, la tania azul proveniente de Madagascar. Y seguida de esta, la palma de coco. Antes de la construcción de nuestro jardín, en estos terrenos existía un campamento militar llamado material bélico. Este funcionó hasta el año 1971 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En marzo del año 1972 inicia la construcción de nuestro jardín a manos del arquitecto Benjamin Payewski y el ingeniero Joaquín Ruiz, culminando e inaugurando nuestro jardín el 15 de agosto del año 1976. A nuestra derecha, el sombrero nativo es representación de las antiguas viviendas de los taínos y nos acercamos al jardín japonés diseñado por el paisajista Mamoru Matsunaga. Amigos, ahora estamos viendo lo que son los bohíos aquí, que todo es nuevo aquí en el Jardín Botánico. Aquí vamos a entrar a ver esto de un pronto, ya que tenemos que ir a lo que es a seguir el recorrido en el tren. Nos dieron un tiempo de 10 minutos para ustedes poder mirar y hacerlo de una forma rápida. Miren aquí, eso es dique flora precolombina. Vamos a ver aquí, miren el primero, cómo se ve. Vamos a apreciar, miren lo bello que está esto aquí. Miren aquí. Miren qué lindo está esto aquí. Miren arriba. Cosas de origen de nuestros taínos. Miren aquí. Lo bello que está esto aquí. Aquí nos habla la Santa María. Miren aquí. Vamos a seguir. Vamos a ver la próxima que tenemos aquí al lado. Vamos a ver. Aquí sé que se llama la caney, que es esa. Entonces, vamos a ver la próxima que está aquí abajo. Aquí lo bello que está esto aquí. Vamos a ver, entonces estamos en el bohío. Vamos a entrar a ver qué podemos ver aquí. Miren aquí lo que es una canoa. Es la que utilizaban los taínos para navegar por los ríos. Miren esto aquí, qué bello está. Miren qué bello está esto aquí. Miren cómo se ve eso aquí. Qué hermoso está. Miren aquí. Miren lo que es un guayo de piedra. Ahí tenemos un mortero. Miren qué bien se ve esto aquí. Miren algunas. Y parte que nos informan de lo que fueron lo que es nuestros taínos. Miren aquí. Miren el mapa de cómo estaba dividida la isla antes, en lo cacicazgo. Aquí tenemos un burén. Miren aquí. Miren qué bello se ve esto aquí. Miren eso aquí. Miren cómo se ve. Otra área aquí. Miren cómo está esto aquí. Vamos a seguir aquí. Miren aquí esta matización. Miren aquí. Esas son las ollas que utilizaban nuestros taínos. Miren aquí, vamos a mirar aquí. Seguimos otras ollas que utilizaban los taínos, la hamaca. En esta área aquí. Miren que se ve esto aquí, la hamaca.
Ahí nos habla de cómo estaba hecha lo que la hamaca. Miren aquí. Miren qué bien se ve esto aquí. Vamos a seguir caminando. Vamos a ver si podemos, tenemos tiempo de pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente para que lo veamos. Ah, miren aquí una descripción de lo que era la canoa. Miren aquí para qué era utilizada por nuestro caíno. Vamos a seguir caminando. Vamos. Miren aquí. Está un poco oscuro esta área. Ya ustedes pueden ver aquí, miren. Qué interesante, les recomiendo que pasen con su familia por aquí, se lo muestren a sus niños para que puedan aprender un poco de la historia de lo que fueron nuestros taínos. Miren aquí, esto está muy bonito aquí, pueden venir aquí. Miren qué bello está esto. Miren qué hermoso. Miren lo bello que está. Miren qué bello. Miren cómo se ve esto aquí. Ustedes saben. Ahora vamos a pasar a lo que es el jardín japonés y volvemos en breve. Amigos, ahora estamos llegando a lo que es el jardín japonés. Aquí te pueden ver lo bello que está esto. Aquí esta área es muy utilizada por fotógrafos para venir a hacer lo que son fotografías, sesiones fotográficas. Ustedes pueden ver, miren aquí, para los visitantes. Miren lo bello que está esto aquí a la entrada. Miren el arco. Miren cómo se ve eso aquí. Vamos a seguir caminando hacia adentro. Ya puedan apreciarlo. Deben ver que a la entrada tenemos un busto de Manuro Masunaga, que fue el creador de lo que fue el jardín japonés. Actualmente el hijo de él es el director de lo que es la policía turística de aquí del país. Vamos a seguir caminando hacia adentro. Pueden conocer más del jardín botánico. Miren lo bello que está esto aquí. Miren qué hermoso está esto aquí. Diferentes, lo que son diferentes plantas de Japón, diseñado con un corte aquí. Miren qué bello está esto aquí. Miren esta área. Esta es la área más popular que utilizan las personas para lo que son sesiones fotográficas. Ya ustedes pueden ver lo bello que está eso aquí. Miren, miren ese lago. A ver que se aprecian unos peces. Vamos a verlo un poco más de cerca. A ver qué podemos mostrarle de eso. Miren qué bello está eso. ¿Eh? Ustedes pueden ver. Miren lo bello que está ahí, miren esa tortuga que podemos ver ahí, miren ese pez que está ahí en el medio ahí. O es, no, son tortugas que están ahí en el lago. Miren eso, miren qué hermoso está eso. Esa tortuga parece que está descansando lo que es el agua. Mírenla ahí, esa tortuguita, miren qué bella y linda se ve. No se ve aquí el lago. Vamos a seguir caminando hacia acá para que sigamos conociendo lo que es el jardín japonés. Vamos, vamos a ir viendo, son. Pueden ver lo bello que está esto aquí. Vamos a seguir caminando, conociendo el jardín japonés. Ya ustedes saben. Miren que bueno, miren, ustedes pueden ver lo que son gente, fotógrafos que están haciendo sesiones fotográficas, ya sea para boda, 15 años. Miren lo bello que está esto aquí. Miren qué lindo. Miren que está esto aquí, el jardín japonés. Vamos a seguir caminando hacia acá. Mirando lo que es el jardín japonés. Amigos, y quiero aprovechar para decirles que no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sí estén pendientes a los videos que estaremos subiendo en nuestro canal. Miren este árbol que está aquí que podemos ver. Miren la cosa, mira, cuando ustedes vengan y visiten aquí, no es necesario usted estar escribiendo su nombre. Vamos a respetar lo que es la naturaleza. ¿Qué necesidad tiene una persona de venir aquí y escribir su nombre ahí? Señores, siempre hay que mantener lo que es la educación.
¿Me puede decir una persona que venga y escriba ahí, que es educada? No, pues señora, vamos a mantenerlo. Ese lugar es para todos, vamos a cuidarlo y eso no se ve bien. No tiene la necesidad de venir a hacer ese tipo de cosas que a lugares como este. Miren, seguimos mirando lo que es el jardín japonés. Miren aquí, miren esta área, miren cómo podemos ver personas que están haciendo lo que son sesiones fotográficas. Después, miren, allá vamos a seguir caminando para que ustedes sigan mirando lo que es, conociendo lo que es el jardín japonés. Miren otro ejemplo de sesiones fotográficas que están realizando aquí. Seguimos caminando, vamos a seguir caminando para que ustedes puedan ver más del jardín japonés. Miren esta área que hermosa que podemos conocer aquí, qué bello. En ese caminito que vamos a caminar hacia allá, vamos en ese puente que se ve hacia allá, vamos a ver esta área. Miren qué hermoso está esto aquí. Pueden venir aquí, conocerla, traer a su familia. También si quieren realizarse sesiones fotográficas pueden venir aquí, sabiendo que eso tiene un costo, en lo cual tienen que dirigirse a lo que es la administración de Jardín Botánico, que le estarán informando cuál sería el costo de lo que son la boleta para ustedes poder realizar las sesiones fotográficas. Miren el lago de cerca, este laguito de cerca, aquí miren donde podemos ver esos patos que están ahí. Miren qué lindo está esto aquí, miren, mirenlo ahí. Vamos a ver aquí. Vamos a ir allá, vamos a seguir caminando para allá lo que es finalizar nuestro recorrido aquí en el Jardín Japonés. Vamos a seguir caminando. Amigos, ya terminamos lo que fue nuestro recorrido aquí en el Jardín Japonés. Ahora vamos a continuar el recorrido en el tren y al final le estaré dando alguna sugerencia al momento de ustedes visitar el Jardín Botánico. Vamos al tren ahora. Ella se encuentra en el área de los árboles frutales. Entre estos podemos encontrar el mango, coco, aguacate, cajuitos de limón o marrosa, el árbol coca, almendra o almendro americano, chinola, naranja, tamarindo, cereza, entre otros. Y a nuestra derecha el palo María. Y seguido de este, una colección del árbol nacional de la República Dominicana, la caoba. A nuestra derecha el rosal y detrás de este el pabellón de las orquídeas. ¿Les está gustando el video? Pues continúen mirando. Amigos, luego que nos dejó el tren, ya después de haber realizado el recorrido, ahora vamos a ir al museo. Vamos a subir por estas escaleras para que ustedes puedan, para ver qué nos muestra el museo de la historia de algunas plantas. Vamos a investigar a ver qué podemos encontrar dentro. Vamos a dirigirnos allá. Esta es la área de zonas secas. Podemos acceder. Amigos, y ustedes conocían que aquí en el Jardín Botánico tenemos un vivero de abierto al público para ustedes comprar la planta que ustedes quieran. Pues síganme, que se lo mostraré. Amigos, y nos encontramos lo que es el vivero de aquí del Jardín Botánico, que está cerca de lo que son las oficinas administrativas. Me informan que el mismo funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la cual ustedes pueden comprar lo que sea la planta que ustedes gusten. No sé si ustedes sabían, déjenme en los comentarios si ustedes sabían que aquí en el Jardín Botánico teníamos un vivero para venta al público, porque yo desconocía de esto. Miren lo que podemos apreciar aquí desde fuera, miren el sinnúmero de especies que podemos comprar aquí de plantas, miren hacia allá, miren qué hermoso está eso allá adentro. Déjenme en los comentarios si ustedes conocían de eso, de que se podía comprar lo que son plantas aquí en el vivero del Jardín Botánico. Amigos, ya terminamos de hacer nuestro recorrido de lo que fue nuestra visita al Jardín Botánico. Como punto que debo recomendarle, al momento de ustedes visitar el Jardín Botánico, deben traer su agua. Aquí tenemos una cafetería, pero hoy domingo
estaba cerrada. No sé si es que los domingos no está abierta, pero les recomiendo que al momento de ustedes realizar su visita, traer lo que es su botella de agua, traer, pueden traer algunas cositas de comer, sabiendo siempre de que deben cuidar lo que es la limpieza y tirarlo a la basura. Ese es de los puntos que les puedo resaltar. Les recomiendo que visiten el Jardín Botánico, que es muy hermoso, y así ustedes pueden enseñarle a sus hijos lo que es lo bello de la naturaleza que tenemos en este lugar. Y quiero darle gracias a los nuevos suscriptores que se han suscrito en mi canal. No se pierdan las próximas aventuras, que serán súper interesantes. Amigos, y desde Jardín Botánico me despido, no sin antes decirles que no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así estén pendientes a los próximos videos que estaremos subiendo en nuestro canal. Será hasta el próximo video.